hablas así. Yo a vos te hablo como se me canta la gana. Así que voy a estar dispuesto yo a tu maltrato y vos a mí, ¿no? Ay, pero Jorge, lo mínimo que te mereces. Lo mínimo que puedo hacerte después de todo lo que vos me hiciste a mí. Lo único que te hago es el bien a vos. Y vos ahora me estás haciendo mal. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo hago? Sí. ¿Lo logro? Sí. ¡Qué suerte! Porque es lo que te mereces. Que te haga daño. ¿Sabés lo que te mereces vos? Quedarte sola como un óvulo. Porque lo único que tenés acá adentro es odio, rencor. Odio que me generás vos. Te recuerdo que te generé momentos hermosos, si mal no recuerdo. ¿Mm? Hermosos. Te prefiero olvidar. Bueno, perfecto. Olvidémoslo. Sí, olvidémoslo. ¿Me oíste? Bueno, sí. No, venimos a avisarles que nos estamos yendo. Sí. Ya, tan pronto. Tan pronto, no, si es tardísimo. Yo quisiera una cosita dulce. ¿Ya se va? Sí, 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 nos estamos yendo. Quiero agradecerles las visitas. Sí, viste, qué suerte. Gracias por la atención, ¿eh? Para mí fue de las mejores noches que pasé en mi vida. Bueno, Lili. Gracias por tu hospitalidad. Gracias. Qué lástima que. Chao. Bueno, justo hoy no tenemos tiempo. Bueno, mañana. Hasta mañana. Que se repita. Descansen, ¿eh? Así mañana trabajan bien. Terminada, claro. ¿Ya te vas vos también? Sí. Ah, bueno. Obvio. Bueno. No soporto más un maltrato. Ay, pobre víctima. Pobre. ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos? Una buena persona soy. Que no te das cuenta y la vas a perder, ¿eh? Estás a punto de perderla, Sol. A vos mejor perderte que encontrarte, Martín Pels. ¡No soy Martín Pels! ¡Soy Gonzalo Echagüe, que te ama! ¿O no te entra en la cabeza? ¡Que te ama! Y que no está dispuesto nunca más a un desplante tuyo. ¡Basta! Y ahora en más, nuestra relación va a ser solamente laboral, Sol. Solamente. Te voy a dirigir la palabra nada más que en este circo nefasto que armamos y en el casamiento de Franco con Núñez. ¡Nada más! Bueno, está perfecto. ¿Me escuchaste? ¡Cállate! Me parece perfecto. Shh, ¡cállate! Bueno. Vos ahora me vas a tener que venir a buscar a mí. Sí. Sí. ¿Yo? ¿Vos me vas a buscarte a vos? Buscarme, sí. Claro que sí, dale. ¿Y yo y cuántos más? Así les aviso y te vamos a buscar. ¡Ridículo! ¡Imbécil! ¡Peligroso! ¡Eso sos! ¡Una persona peligrosa! ¿Tomar algo? Ver un especial de Ava en cable. ¿Te vas a bañar ahora? Ay, ¿y el segundo? Ay, Frankie. Franquicia, si tuviera 30 años menos, me fumaría un cohete espacial. ¿Quieres tomar algo? ¿O te preparo algo de comer? ¿Tienes ganas? Uy, sos tan completo con vos. Ah, no exageres. Tengo lo mío. Qué lástima, si fueras un poquitito, así chiquitito, de buena persona, yo sería tan feliz. Ay, por favor, siempre tan idealista, Núñez. No hay el hombre perfecto, no existe eso. Te lo tengo que aclarar eso, ¿no? Es que este momento es tan perfecto, gatito. Tan perfecto. Ay, claro que... Oh, no, ay, ¡ey! Me imagino que no vas a atender ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Estás con Núñez. Espero que este llamado sea por algo realmente importante, ¿no? Sí, es que me gustaría que descanses. Mañana tenemos un día bastante complicado. Estoy en la cama con mi futura esposa. Y no me gusta que me interrumpa cuando estoy en mi intimidad. ¿Qué es lo que pasa? Vos estás preparado para lo que se viene, ¿no? Amanda, me parece que no me estás entendiendo. Estoy en la cama, no quiero pensar en nada. Disfrútalo, no pienses. Para eso estoy yo. Y espero que esta jugada tuya no nos lleve a todos a la ruina. Bien, entonces voy a dejar todos los preparativos de la boda en tus manos, ¿sí? Me parece muy bien. Le voy a dar todos los gustos a mi mujer. Y espero que los medios se vayan enterados. Ese hombre es mío. Para mí solita. Soy dueña de su cama, de su corazón. Nadie me lo quita. Esto es para mujeres que se meten con los hombres ajenos. Este hombre es mío y nadie me lo quita. Para que sepan, mamá.
Este hombre es mío. Para mí solita. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No puedo. No, otra vez. Sí puedo, la semana que viene. Llevan 3 horas de retraso, lo tengo cronometrado, 3 horas de retraso. Tenían que estar a las 10 de la mañana, no, no están. Entonces ustedes no son profesionales, es la última vez, ¿eh? Ya no voy a volver a contratarlos, yo soy Lili de Mega News. Espera un minuto, ¿entendés lo que te digo? Vos me vas a escuchar a mí. Sí, no, te corto y nunca más. Basta. ¿Qué pasa? Está fuera la gente del catering. Sí, ¿y entonces? Está fuera la gente del catering. Anda a hacerlas pasar, movete, dale, corre. Por favor, te lo pido. ¿Y ahora qué? ¿Hola? Ah, sí, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien, tranquilísimo. No, pero espérame un minutito porque yo ahora lo resuelve otra persona. Escúchame, de la revista, vos resolvé, respondele. No, vos ya sabes. Yo soy de Sonido. Ya sé, ya sé, no importa, hola. Sale, sale. Aguanta un toque. ¿Qué? Mujer, ¿te puedes calmar? Sí. ¿Siempre te puedes hacer en los casamientos? Sí, siempre. Bueno, yo te pregunto por qué a mí me gustan las novias más relajadas. ¿Qué para que lo vayas importa, sabiendo? ¿Qué me importa? Bueno, escúchame una cosa, ¿vos sí hablaste con la jueza? Aguantame un toque. Sí, no, está viniendo. Bueno, bien. Otro perfecto tema. ¿Qué más? ¿No querés que aprovechemos el tiro y nos casemos sí nosotros? Sí, por supuesto. Ya quisiera dale casarme con vos. Dale. Empezó dale a llover. ¿Cómo si se había sol hace 5 no minutos? Dice que cuando llueve y sale el sol se casa una vieja. Oh, no te puedo creer. Hola. Escúchame, decirle al del estacionamiento que ponga el toldo. Yo no soy de productor. Por favor, sos mi amigo. Soy tu amigo y ya lo hice. Ay, ves que te quiero. Mira cómo te quiero, te quiero. ¡Dani! Para, vení, vení. No, porque me dice recién Álvaro que parece que está por llover. Así que yo quisiera prever el tema del pelo. Es un chiste de Álvaro, porque cuando llueve con sol... Sí. ¿Cómo era? ¿Se casa una vieja? Eso, claro. Ah, cierto. Bueno, si no te relajas, las cosas van a salir mal. Vos relajate que todo va a salir bien. Sí, yo tengo que aprender a relajarme. No puedo, sí, no puedo. Y viene Connie de refuerzo. Sí, ah, bueno, genial. Entonces, iba? No, tenés que ver cómo están Martín y Sol. ¿Quién? Martín y Sol, están maquillados. María. Por favor, te lo pido. Escúchame, una cosa, tengo una pregunta muy ¿qué? Seria. Martín y Sol, sí, ¿saben que son los testigos? Eso es una pregunta muy seria. ¿Vos me estás sí cargando vos a mí? ¿Cómo que no lo voy a...? Bueno, es no, importantísimo no, acá. No, me quiero otro morir tema, no, te digo no otra puedo, cosa. No puedo, no puedo, ¿qué? Escúchame, escúchame. Decime, sí. Chequea que tu amigo Sergio sí tenga todo en orden, porque me parece que está en cualquiera. ¿Qué? Chequea. ¿Cómo que chequea, no? Chequea. No, bueno, pará, escúchame. Entonces sí vos chequea que estén todos los de la lista de invitados, porque eso no lo pude llegar a hacer. ¿Y dónde está Sergio? ¡No! ¡No, Sergio! ¡No es así! ¡No es así! ¿Me entendés? ¡Ustedes se van! ¡Ustedes se van! Para vos escuchame también hay. También. Sí, bueno, sí, escúchame lo que te voy a decir. ¿Dónde está el traje de Martín? ¿El traje? ¿Dónde está? Hoy era el ay, no, yo me voy a morir. Pero si no me dicen, díganme hoy. Me bajó la presión, creo que me voy a desmayar. ¿Cómo que no sabes dónde es? Te vas a buscar, no sé, busca una cucharita para el té. No sé qué quiero, pero yo quiero que vuelva Charlie. Eso es lo que quiero. Me parece que Charlie era un buen productor al final. ¡Por favor! ¿Festejar? ¿Festejar qué? Yo entiendo que quieran prensa, pero ahí... A esta altura de la soirée, un casamiento de 2 personas grandes. Pero por eso, son, qué sé yo, capaz que encontraron el amor. ¿Sabés lo que es a esa edad? Estar solo todavía. Andás a ver cómo estamos nosotros. Núñez y Franco, ¿a vos te parece que eso es amor? No importa, deja. A ver cómo estás. ¿Así? A ver el otro. O este. No, no, colorado, definitivamente. Colorado te queda divino. Te tenés que poner más ese color. Sí, ¿sabés sé qué envidia? ¿Qué envidia van a tener cuando te vean llegar? ¿Vos viste la radiografía que te sacan? ¿Cómo te escanean de arriba abajo? Claro, cada vez que entras. Lo vi. Por eso me puse este color. ¿O qué te pensás? No quiero... Claro. Basta alrededor mío. No quiero más energía negativa. Muchachos y muchachos, suena tremendo. Con ese ritmo loco, suena tremendo. Por eso que no bailo, suena tremendo. Te vas a enloquecer. ¿Qué estás haciendo con eso? Tenés que usar zapatos y no zapatillas. Pero no solamente tengo que usar zapatos, Sergito del alma, sino que están sucios. ¿Cómo meto ese pie sí en el zapato que está indudablemente sucio? No es culpa mía, sino del señorito que indudablemente estuvo yendo por los charcos haciendo unseen in on the rail, unseen in on the rail y todo ese tipo de cosas así chapoteando y se le ensuciaron. Para Sergito, basta. Yo ahora lo que te voy a pedir es que te vayas
y me vayas a buscar un par nuevo o me los limpias, porque me van a sacar fotos. Perfecto. Entonces, y Martín Pérez no puede estar con los zapatos Perfecto. Sucios. Ningún problema. Le quiero avisar también al señor que el traje negro que tiene, lo único que quedó fue una camisa celestita, que no pega bien, no queda bien, pero bueno. ¿Qué? Para, ¿cuál celestita? ¿La que está en la tintorería? Sí. Me queda chica. Es para el temerario Joe. Sí. Pero, ¿entendés? ¿Qué sabes de tu marido? ¿Tu marido, Martín? ¿Cuántos maridos tenés, Sol? Sí, Martín. Ojalá tuviera otro. Pero bueno, nada, no... La verdad, hace una semana que no me dirige la palabra. No, me lo cruzo solamente para hacer el noticiero. ¿Y eso por qué? No sé, me esquiva. No sé. ¿Por qué? No lo sé. Ni me interesa saberlo. No sé, muy bien. Yo te digo que no entiendo nada. Carlos, hace una semana que no me manda ni siquiera un mensajito. ¿Un mensajito? ¡Qué tupé, sinceramente! Estar conmigo y no mandarme un mensaje. ¿Qué le cuesta, no? No, ¿qué le cuesta? Yo entendí perfectamente el mensaje. ¿Sabes cuál es? Que me tengo que olvidar de él. ¿Sabes cuánto voy a tardar en olvidarme de él? 5 meses. 5 minutos. Sí. Mírame cómo estoy. Divina, pero divina. No me importa nada, a otra cosa. Y en eso también tenemos que coincidir. Exactamente. Y voy con vos en la misma cruzada. Hay que olvidar, y es lo mismo que yo voy a hacer. Y estar divina, solo tenés que pensar en vos. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí lo entiendo a Martín contratándolo a Charlie, ¿sabes? Porque Charlie era puntilloso, era prolijo, era delicado. Cada cosa en su lugar. Meticuloso, no que a vos, te pido un cóctel con una aceituna y me traes una lasaña con un pedazo de pan. Bueno, ¿entendés? Bueno, o sea, no puedo confiar en vos. Todo el bolonqui que estás haciendo por una camisa, una mísera y una inservible, inútil camisa. Yo no puedo más. No puedo más, claro. No, no puedo evitarla. Sí. No puedo evitarla. ¿A quién? ¿A Sol? No, a la Tigresa Acuña. ¿Tigresa Acuña? Sí, a Sol. Ay, qué susto, te iba a decir que... Me siento mal. Sí. Cada vez que intento evitarla, me siento mal. Y bueno, son así. Las mujeres son así. Más sufren, más te quieren. Pero yo no soy así, Sergito. Sí. Yo no soy así. Y así te va. Así te va, por no ser así. Me va así, por escucharte. Por escucharte. ¿Qué sabes? Ahora, vos me vas a escuchar a mí. Vos me vas a escuchar a mí. A ver, sí, siempre hago lo mismo, siempre te estoy escuchando. A ver. Sí, vas a ir a hablar con Daniela. ¡No! Sí. ¿No? Sí. ¿No? Sí. Vas a ir a hablar con Daniela, Sergio. Porque así me va. Sí. Por haberte escuchado. Va. Gracias a tus consejos, estoy en este estado. A Daniela. Si no, yo no hubiese estado. No la toco ni con un palo, ni me acerco ni nada, porque es una histérica, está engreída y cree que yo. No, no, no le voy a dar. No, ni loco. Brutal. Marcela, estás espléndida. Así me siento, mi amor. Ay, no, no, no traerá mala suerte que me veas antes de la boda. ¿Mala suerte? No, Ángel. Ya nos casamos una vez. La segunda es la vencida. Va a ir todo muy bien. Qué hermoso que estás. De verdad, estás hermoso. Eso es por los ojos que me miran. Ese traje te queda precioso. Sí, lo compré en Roma. Me lo acaba de alargar el pantalón, porque claro, desde que nos casamos crecí. Perdón. ¿Sí? No quiero molestar semejante cenita de amor. Pero Marce, tengo que destacar que esa base te ha quedado increíble. Gotas de diamantes tiene. Mirá cómo te ilumina el rostro. Parece que tuvieras un sol propio. Pensá, todo lo que nos está pasando es porque no leíste un contrato. Así que vas a hacer eso. Esa estupidez. No, 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 no. La urgué siempre. Y bueno, y bueno. Ahí, dale, y dale. Estoy con lava acá. Todo el tiempo. Tenemos autos, tenemos microondas, tenemos tabla de surf. Todo ese tipo, ¿qué? Gracias a esto. Así que no protestes más. Escucha bien. Claro. Sí. Andate, porque evidentemente estás para dirigir el tránsito con ese saco. Entonces yo te voy a pedir que te vayas a Juan B. Justo y Borriti. Y empieces a ser barista. Las cosas. Me duele el pecho de verdad, de odio, porque las cosas que yo he hecho por vos, y que vos hagas una, el día que vos hagas media por mí, algo así, yo voy a decir... Haría una, chapeau, dos, cuatro o más. Mirá, agarrate los zapatos. ¿Me vas a traer otro par? No,
o me lo limpias. No sé, voy a agarrar los zapatos, me voy y no sé si vuelvo. Mira, todo, si me estás tapando. Sí. No sé si vuelvo. No sé si anda. ¿Está claro? Mira, un metro, ya te estás desesperando porque te angustias porque no estoy. Me necesitas. ¡Divino! Quiero que aprecies el trabajo que hace mi personal stylist. Fall Season. Es excelente, se fija en todo, es excelente. Un poco barroco, pero excelente. Veo el resultado. Ojo, porque Daniela es una chica que lo único que hace es hablar y hablar y hablar. Así que hay que tenerlo en cuenta para algo grande, porque es un grande. No. Sí, es un grande. Gracias, my queen. Ahora retírate. Te adoro. Te adoro, te adoro más allá y más acá de todo. Habla por mí. Digo lo mismo. Me vas a tocar ahora antes de la boda, ¿eh? No, nunca, eso no se hace. Te dejo un poquito. Ajá. Levantá esas velas. Toro, levantá. Camina, saludá, saludá. Está muy angosto. Decirles que lo abran un poco. ¡Ay, pero quién pidió pollo! Mirá lo que sos. Y vos, qué elegancia, ¿eh? Qué lindo que estás. Qué desperdicio vos, Diego, ¿eh? La verdad. Mirá lo que va a ser la novia de afortunada con un novio como ese. Che, cuánto glamour, ¿no? ¿Viste? O sea, lástima la novia que tenemos. Bueno, che, pará. No, yo te digo, desde que me enteré de este casamiento, no puedo parar de tener náuseas. Problemas en tu cuerpo. No exageres tampoco, ya va a pasar. Bueno, sí, ya sé. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Yo sé que es todo de la cabeza. ¿Y yo sí? Somatizo mucho. Ah. Soy una esponja, yo. Soy muy susceptible. Yo chupo, 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 chupo. Álvaro. Está entrando la jueza. Alerta, ¿eh? Vení, vení para acá. Anda a buscar a Daniela y decile, por favor, que estén todos los detalles, dale, que va a haber lágrimas, dale, va a haber a llorar, dale, pero decíselo tranquilo, ¿eh? Porque si no te saca corriendo. Dale, salí, salí. Bueno, vamos. Ay, bien. Bueno, bienvenidos. Ya estamos, con todo listo. Los padrinos. ¿Vamos al piso? Ya estoy al piso. Todos muy emocionados. Ya, no saben qué felicidad.